Muy buenas, bienvenidos una tarde más, tarde de miércoles, que ayer no pude hacer directo, tarde de miércoles, tarde de farming con Copper. Y eso, nos hemos mudado de ciudad, de pueblo, de continente. A ver qué tal va el mapa nuevo. Es complicado, es complicado, es muy completo, demasiado completo para mi gusto. Pero bueno, veremos a ver cómo va la cosa. Y veremos a ver qué tal se nos da. Espérate, porque hoy el botón de desmutearme. Muy buenas, Copper. Ahora iba a darte las gracias por la suscripción. Hoy el botón de desmutearme de Discord ha decidido dejar de funcionar, así por las buenas. Muy buenas, Copper, y muchas gracias por la suscripción. Muy buena, Chema. Estaba quitando el sonido al móvil. Ah, muy bien. Si no, te tengo por dos lados. Normal, es un poco coñazo. Vamos. A ver. Que hoy está todo un poco rebelde. Vamos a volverle a poner el sonido a esto. Nos vamos a la escena. Bueno, de momento vamos a poner la pro, que creo que la he puesto aquí. Sí, aquí está la pro. Mirándonos mutuamente en la escena. Así que nada, tú dirás, yo de este mapa no tengo ni idea. O sea que tú mandas. Pues lo primero, crear una granja. Cierto, eso sí lo sé hacer, ¿ves? Ponla en verde. Eso sí lo sé hacer. Vale, tengo que iniciar sesión como administrador para poderlo hacer. Vale, creamos una granja en verde porque mola más en rojo. Porque la tarde, digamos, en verde estoy más acostumbrado. Pues mapa nuevo, color nuevo, macho. Pero bueno, bien. ¿Qué color? ¿Verde? ¿Qué nombre? Eso ya me da igual. Nombre, dime. No sé. O es Caterbel. Este. Venga, va. Contraseña. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, que ayer parece que sin contraseña no estaba muy por la labor. Perfecto, pues ya está creada. Me voy a unir a la granja. Mira, hoy que has puesto contraseña no me la ha pedido. Pues qué guay. Te voy a dar plenos derechos. Sí, porque si no, malamente lo llevas. Copper, te voy a quitar de la granja. Y todo esto ya lo tienes hecho. Así que, pues ya está. Vale. Ya Pues sí. estás. Mira, hoy sí que sale. Espera, te voy a centrar el nombre, que me está dando cierto nivel de toque. Que parece, ¿ves? Como si pones la alerta en directo, sí que sale. Porque al entrar al chat me ha salido. Sí, porque no habré hecho directo desde entonces, o no habrás entrado en directo desde entonces, o lo que sea. Bueno, pues tenemos la granja, hay que comprar el terreno, imagino. Siguiente paso, hasta eso me da. Voy a comprar el que más me dé la gana. No, güey. Pues te tengo que comprar la granja. Y si no quiero, ¿qué pasa? Pues que entonces no hacemos nada y hemos acabado el mapa. Hombre, habrá misiones. Sí, pero si no tienes la granja no puedes coger la maquinaria y el Granja campo. com granja comprada.
¿Algún campo en concreto? El 5. Por el... me las deja muy a huevo. Sí, para ti la rima. Comprar el 5. ¿Y mi Yandir? Pues aún llega. Vale. Hostia, tenemos perras y todo. Aún llegaría para el Dios. Mira que me compré el tocho, ¿eh? No lo tuvieras. No, va. Vamos a ver. ¿Cómo se puede organizar esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Por dónde quieres empezar? Animales, supongo. Sí, of course. Y supongo que por vacas. Por supuesto. Entonces en la casa, ¿no? Entiendo. No, hombre, vamos a ir a buscarlas, ¿ok? Pero si tenemos vehículo para semejante Sí, tarea. señor. Vete a donde está la cosechadora. Estoy. Ah, no, la cosechadora no. Me colo. Vale, estoy. En el John Deere, entiendo. Sí, por el John Deere, exactamente. Vale, te dejo conducir a ti y yo me monto de pasajero. No, yo te iba a decir que me cogía otro tractor o la furgoneta y me iba a buscar. No, la furgoneta no, otro tractor y me iba a buscar alguna otra cosilla. No, conduce tú esto, por favor, un momento. Y así hago otra cosa mientras. Pero así se ve en el directo también. La voy a dejar. ¿Eh? Que la pala la voy a dejar, que no la necesitamos. Bien. Bajo a abrirte la puerta. Ah, vale. Ya baja, mira. Iba a bajar a abrirte la puerta allí, ya que iba de pasajero. Bueno. Aquí estamos viendo conducir a Copper. Siempre han sido prácticos estos tractores, para ir de pasajero. ¿Por qué no estoy viendo ahora que me doy cuenta el display de la velocidad? Porque si va de pasajero no se ve nunca. Ah, vale. La verdad es que el mapa es que así también me puedo ir fijando. La verdad es que está chulo. Así Muy detallado. de visión y eso. Y una cosa muy buena que me gusta bastante es que no es un mapa excesivamente grande. O sea, sé que aunque tengas que ir de un sitio a otro a hacer alguna cosa, no te pegas 1000 años en traslados. Mejor. A mí hay otra cosa que no me gusta nada. Que no hay campos regulares o Vamos a ver si puntos una de pala. forma raras. Ya vamos a tener una historia aquí. ¿Qué historia? Que la tienda aún no ha abierto. Ah, que hay horarios y todo. Sí, para todo. Pues avance usted la hora. O a no ser que lo queramos hacer todo sin trampas, pero vamos. Bueno, sí, pues eso es para que si lo necesitábamos, a las 9 abre. Que te bugueas. No, es que es con el control. Entonces, cuando le das al control, se agacha el muñeco. Eso también lo hago yo.
Sí. Catalogado como amistado, sí. A ver. Pues lo Tienes que escribí. estar Ah. debajo del transporte. Ya probaré. Mira los que prácticos vamos en la cabina hoy. La rampa. Que vas a comprar las vaquicas, ¿no? Sí. Las cogemos Comprar las preñadas, que para lo o gas. para la diferencia de precio que hay, sí, yo las compraría preñadas. Y cogemos un par sin preñar y las preñamos en la granja, ¿o qué? Pues no tenemos toro. Se puede comprar el semen. Como quieras. Bien. Joder, está hoy toca pelotas mi ratón. Ay. Vamos para la granja. ¿Qué paras aquí para que me compre el tractor o qué? Que parado, sí. ¿Mm? Que sí, que parado, sí. El tanque para inseminar vacas. ¿Y dónde lo vas a llevar? De esto tenías que haber traído la... Con Bien, la bien. vaca. Ahora, vámonos. Aún no, o sea, el otro día me saltó el radar, pero aún no he conseguido verlo. A ver si me doy cuenta. Muy temprano para que se ponga.
Vamos a entrar por la otra entrada. El lagazos. Aquí se bajaba uno. Ah, sí, vale. Y descargamos más. Velas. ¿Por qué no se me cierran las puertas? ¿Cómo se cierran las puertas? En mi caso, con el izquierdo del ratón. En el centro. De donde tienen que estar cerradas. Donde tienen que estar cerradas. Sí, los tigres están ahí. Ah, vale. Pues están aquí encerradas. ¿Has sacado el tanque de amiguitos? Que se ha sacado. No. Ahora lo saco. Déjalo ahí donde el cacharro azul. Amiguitos líquidos. Voy a poner un poco a mí ahora. Vale, ya está aquí. Entonces, ¿ahora qué sería? Open catching box. ¿Qué sería ahora para usar esto? Pues nos falta un remolque para sacar las vacas de una en una. Pero eso no lo tenemos. No. No te he dicho que si va uno a la tienda y otro a comprar otras cosas. Ah, pues ya compro el John Deere y el remolque. Pero compro el viejo, el barato, no el tocho. ¿El 8000? Sí. Que ese es por capricho. Bien. El otro es mucha pasta. Bueno, llegaría igual. Entonces, a lo suyo sería que cada uno cogiera un tractor. Tienen que comprar alguna cosilla más. ¿Te subes y te llevo a la tienda? ¿Te subes y te llevo a la tienda o...? Estoy comprando el tractor. O sea, ya te vas directamente allí, ¿no? Sí. Lo que no sé si comprar el 8100, que era el de mi tío, o comprar el más tocho de motor, ya que estamos. Eso ya, para que tú veas. Sí, yo creo que a la larga mejor tener 270 que 179, ¿o qué? Bien, para que igual algún tractor nos tenemos que quitar, ¿eh? De los que nos dan. Ya nos quitaremos cuando vayamos más justo. ¡Iba! ¡No! ¡Que no quería! ¡Mierda! Quería ponerle el GPS, ¡hostia! Pues poner luego, ¿eh? ¿Eh? Se puedes poner luego. Ah, es verdad que puedo configurarlo aquí mismo en el... Si me voy al tractor... Si en algún momento vamos mal de pasta, ya lo... Es que ahora tenemos dos Fendt, el DIR... ¿Dónde está aquí tenemos el taller para... aquí será? En la plaza principal. ¿En él? En la plaza principal donde tenemos la casa. No, digo aquí en la tienda, tiene que haber taller también. Sí, pero no sé exactamente dónde porque nunca lo he utilizado. Aquí tiene pinta. Como tenemos el de la casa, ya no... Configurar. GPS, sí. Configuración de ruedas. Esto, pero me falta, había una opción. Esto es lo que me faltaba.
Esto. Y el GPS está puesto. Y me falta. Vale, puedo bajar la potencia ahora. No tiene mucho sentido. Pero bueno. No es el correcto correcto, pero por lo menos este nos va a ser más útil. Vale, ya tengo el tractor. ¿Y que me has dicho? ¿Qué remolque había comprado? ¿El remolque que tengo que llevar? Sí, lo estoy ahí comprando. Es barato, 2.800. Bueno, si tenemos pasta punta pala. No, hay una cosa que está muy bien de este mapa, que es que las maquinarias y demás están bastante cuadradas a un precio normal. Ahí lo tienes. Y yo voy a coger la empacadora. Semejante tractor para este remolquillo. Venga. A ver si siendo mod no da muchos bugs ni fallos. Joder, estás descuadrado en todas las escenas, Copper. No hay escena que mire que no te esté me, no me estés descuadrado. Será culpa mía. Ahí, a ver. Un poquito para arriba. Y esto. Un poquito más pequeño. Mejor. Lo malo de este tractor que como es viejo le pone muy poca velocidad punta, pero bueno. Bueno. ¿Dónde andas? Ah, ya estás volviendo. Sí, no, no tenía que coger nada más. No, al principio no. A vernos a los dos. ¿Qué empacador has cogido? La clase. Pero esas de pequeñas, ¿no? Sí. Para coger las grandes, deshacerlas y hacerlas en pequeño para moverlas a mano. Esto ya. ¿Empacadora grande? Grande no. Entonces las grandes las cogeremos hasta que se gasten. Te aburrirás de pacas antes de tener que hacer. De primeras, en el propio recinto de las vacas tenemos unas cuantas. De momento yo con el tiempo que llevo jugando, una semana, estoy utilizando aún esas. Y me quedan el 70% por lo menos de pacas. Más todas las que te dan. Vale, ahora las vacas será subiendo esta cuesta para arriba. La cuesta de tierra. Es esa, pero yo ya he cruzado por la granja. ¿Y el remolque dónde lo dejo? ¿Queremos inseminar una vaca ya? Sí, no. Pues vete al lateral donde hemos descargado. Carga una. Pero que no esté preñada, claro. Claro. Me acabo de dar cuenta ahora. El remolque para ganado está. Vale. Ya está. Vete para adelante, da la vuelta y vente para aquí. Tengo una vaca lechera. Ya que este mod no gira muy fino. No, aquí las colisiones de giro están, Es pasar con todos. No hace un giro infinito. Ahora te tienes que amarrar de culo aquí a la entrada esta. Joder, no podía ser un poco más complicado.
se hace bien. Abro la puerta del cacharro. Vale, si quieres hacerlo a la vista, pues bajar hasta la rampita. Vale, ahí vale. Sigue, sigue. Igual no Hola. Tanto. Igual no tanto. Y ahora la descargas. Vale. Y ya está. ¿El lazo veterinario? Sí. Mira, mira cómo le mete ahí el... El inseminador. Si esto lo alejas un poco, cuando esto luego lo acercas a la cánula que está aquí, en el cacharro donde se ve el botecito blanco. Sí. Y ya empieza, ya aparece el veterinario. Se pega buen rato, ¿eh? Claro, le está haciendo el tacto, pero vamos, yo cuando las inseminé no se hacía... Muy buena Jet Gamer Furia. Me parece un poco temprano para hacer el tacto, pero bueno. Se pega buen rato, ¿eh? Bueno, se le ve. ¿Qué vas a insistir ahora? Ah, una segunda inseminación, pues nada. Aquí estamos, a punto de ser... Bueno, encargando nuestro primer hijo de la granja. Con mi juguete nuevo, viejo, pero el mejor modelo de John Deere que han hecho nunca, dicho por agricultores, ¿eh? No lo digo yo. Joder, que no va, pues configurado está configurado. En teoría está configurado. Sí, ¿no? Está todo configurado. Bueno, vamos a dejar aquí al señor veterinario. Veterinario. Porque hasta que no acabe con esta, supongo que no podremos acoger mi pequeño juguete nuevo. No podremos inseminar la otra que hemos comprado, ¿no? Habrá que prepararles comida a las vacas. Pues se les prepara comida a las vacas. Y... El remolque este lo voy a dejar donde lo dejo. En ese cobertizo de allí, por ejemplo. Sí, espera que te quito yo el dere. Ah, no, iba a decir en aquel, de madera. Ah, no, eso es para la comida de las vacas. Pero bueno, puedes dejar un lado para comida de las vacas y el otro, ¿no? Sí, y tienes aquí este. Parece que este no lleva. Bueno, sí, lleva techo. Y tienes ahí otros. Dos o tres. Vamos. Donde quieras. Si no, te iba a decir, gamer, que si quieres. Con el sound alerts que tienes ahí. ¡Hala! Descolócame todo el remolque, majo. Puedes donarlos componiendo una canción o un sonido. Te sale por ahí el icono de Sound Alerts y los donas, pero por lo menos pones una canción o un algo. Que eso seguro que va. Bueno, lo voy a dejar un poco en medio que no hay otra cosa. Vale. ¿Y ahora qué? Vale, pues ahora estaba intentando yo coger la Kramer pequeña, pero para este no tengo pinchos de facas. Este no sé si puede llevar pala, no. Yo creo que tiene toma de fuerza, pero no puedo llevar pala. No, ya, creo que dijimos que no. Pero me gusta que haya tantos John Deere en la granja, me gusta. Dos de momento. De momento, ahí lo has bordado, de momento. Que el siguiente viene el Serie 8R. Pues este ni AdBlue ni puñetas, ¿para qué? Este es bueno. ¿Qué estás haciendo, Copper? Llevando la Kramer pequeña hacia las vacas, que yo la suelo tener por ahí. Para que esta no iba pincho para vacas y necesito pincho para vacas. Por ahí va a llegar el señor Copper. ¿Y para qué necesitas pincho para vacas?
A sacar las pacas de paja que hay dentro del cobertizo de las vacas. Entonces, ¿por qué no traes una que tenga pinchos para pacas? Pues porque me he montado en esta y digo, pues ya la dejo por aquí. Voy a dejar el der aquí. A tirar, a por acá. Aquí he marcado de momento. El veterinario sigue hurgando, Se te haga un rato. Pues chico, la inseminación es mucho más rápida, doy fe. Es que si no, sería muy fácil. Es clean clan, otra, clean clan, otra. Ya está. Y aun con las ovejas tardaba yo tanto. Que ahí tenías que ir con más cuidado. Vale, aquí tengo lo de las vacas. Un truquillo. ¿Qué vas a hacerlo aquí en la bañera? Todo, ¿no? Entiendo. Sí. Un truquillo. No sé si me estás viendo dónde estoy. Te estoy viendo, sí. Tienes aquí el estante este, que está muy alto para cogerlo. Te vienes aquí. Taca, 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 y le bajas la altura. Ah, tienes esa altura regulable. Sí. Yo la tengo puesto para que no me moleste para coger las cargadoras estas. Uh-huh. Pero más bajo porque es más fácil coger las cosas. Y después de estar jugando yo una semanita por ahí, he aprendido en dejar los cacharros de la Kramer aquí, siempre. ¿Fue algo en especial o...? Porque luego te vuelves loco para encontrarlos por toda la granja. ¿Qué dices? Voy a dejarlo aquí. Y luego dices, ostras, ¿y el cazo dónde estaba? ¿Y dónde estaba lo de las pacas? ¿Y dónde estaba lo de los sacos? Bien. Entonces he decidido dejarlo siempre ahí almacenados porque, pero digo que he perdido ratos largos en encontrar los aperos de la máquina. ¿Por qué lo dejas en el suelo ahora? Mm. Ah, porque vas a dejarlo otro. Vale, vale. Claro. No me cabe. Me encanta este tractor. Ahora volvemos para sacar el de los palés, pero bueno. Lo de los palés tiene regulación. ¿Te acuerdas que te comenté alguna vez en el toro que los de verdad se abrían y se cerraban los pinchos? Depende del palé que fueras a cargar. Sí. Este lo tiene, lo de los palés. Más que nada porque hay máquinas que hay que cargarlas con eso. Y esta empacadora es un mod para este mapa, entiendo, ¿no? Bueno, no sé si es específico para este mapa, pero sí es un mod. Pero a la hora de los animales y tal, viene muy cómodo. O sea, almacena las pacas en grande y luego las manejas con la mano. Di que también hay algún sitio que se pueden guardar pacas pequeñas en almacén. Estrella Galicia 78. Dice, buenas tardes, granjeros. Muy buenas, Estrella Galicia, ¿cómo estamos? Aquí en el mapa nuevo, nos hemos venido al viejo continente. Mira, mira mi juguetico, qué mod me he descargado más chulo. Es que el que me gusta a mí es el 8100, pero este es más útil, le he puesto un poco más de cilindrada. El 8400. Pues a deshacer, ¿no? Sí, las tienes que deshacer abajo en el suelo. Quita, hombre. ¿Pesado qué es? Habló el que me ha empotrado antes a mí.
encender empacadora. A ver cómo funciona este juguete de Copper. Joder, es que me la has dejado. Estrella fatal. Galicia 78. Lo he dejado dice, por pero porque solo veo a Copper. Te voy a decir, las saco todas y ya te vas a preparar. Ah, pues porque se me ha olvidado cambiar la pantalla. Voy cambiando de cámaras. Ahora se estaba mostrando lo importante. Voy cambiando a ratos, según me da. Ajá, yo la veo sin deshacer. ¿Por qué no la coge? ¿La paja? Sí. Ahora la deshace. Sí, pero la he deshecho yo. ¿Y usted hace la paja ahora? Así. Y esta también la has hecho, lo que no sé si la tendrás que hacer tú también. No, la estoy viendo deshecha, pero... ¿Las dos? Sí. Pero es que esto ya no es tan cómodo como pintaba. ¿Cómo que no es tan cómodo? No, pero si hay que deshacerlas y ahora el montón. Va, pero les cojo, pido. Cómo salen las pequeñicas. En otro lado, más apartado que sí, porque habrá que recoger estas, ¿o qué? Sí, ahora me las voy a ir recogiendo. De todas maneras, realmente es un poco estúpido esto que estamos haciendo, porque coges los pinchos, lo echas a la bañera directamente y ya está. Pero que esta no es para la bañera. ¿Esto para qué es? Para la cama. Estrella Galicia 78. Dice, ya os habéis endeudado o todavía os queda pasta de lo anterior. No, esto es partida nueva, Estrella. Coño, he abierto la tapa, no quería abrir la tapa de la alcantarilla. Quería cortar esto, que no me acuerdo cómo se hace. Con la N. No, ayer lo hice con el mando. De alguna manera. Vamos. Hola, ¿Me ha deshecho las dos o la otra se habrá quedado debajo? Pues no lo veo. Estoy dentro del recinto. Vale, se ha quedado debajo. Hola, que se me buguean aquí las pacas. Venga, fiesta para todos. Entonces, ¿para qué dices que vale semejante cantidad de pacas pequeñas? Para la cama de las vacas, para el suelo. Pero también sigue sirviendo igual. Lo coges con los pinchos y lo llevas a las vacas, ¿no? Maniobra con ello. ¿Eh? Que es difícil maniobrar. Pues como maniobrábamos antes. Es muy chungo maniobrar. Esto me parece un pequeño paso innecesario, pero bueno. Claro, tengo que hacerlo. Yo sigo diciendo que me parece innecesario, por mucho que tú me digas de hacerlo. Pero bueno, yo que lo hago. Me está dejando poco. Ah, que me ha dejado. Vale.
Te digo yo que te esperarías el meterte con la cacharra para coger las pacas. Hay poco espacio para maniobrar. Y luego, aquí, en este lateral donde se guardan las pacas, no tienes puerta para acceder. Tendrías que salirte con las pacas y dar la vuelta a todo el recinto. Con esto las coges con la mano y las echas directamente. Estrella Galicia 78. Dice, parece que estás jugando a los bolos. Sí. Y esto no se puede descargar lo que se ha quedado aquí como otras veces. Nunca se puede descargar. Sí, lo que se ha quedado así medio hecho. O sea, que se ha quedado ahí colgando, por ejemplo, siempre se ha podido vaciar. Una grande. Pues esta no. Para poderlo desacoplar. O sea, para poderlo plegar otra vez. Este no se pliega. Si se pliega, cierras la tapa. Ah, sí. Sí. Cada vez que me sale como que la coja, pero. No, pero no la deja coger. Se ha quedado aquí bugueada. Pues cuando hagamos más, si hay que hacer más, ya se desbugueará. Bueno, pues la aparco aquí mismo, ¿no? Espérame. Pues no pases por medio. Referencia peatonal. No, señor. Pues empacadora mini guardada. Vale, pues ya te puedes coger la Kramer y lo pones los ingredientes de la ración mezclada. No sé dónde están las cosas, cómo voy a poner los ingredientes. Pues saliendo por la rampa cuesta abajo, creo que por ahí tienes pacas ya. Sí, si sales por la rampa cuesta abajo de frente, tienes las de heno. Enfrente tienes las de paja y a la derecha, donde hay un silo alto gris, las de ensilaje. Qué ruidosas son estas. Estrella Kramer. Galicia 78. Te lo enseño. Dice, si quieres. ¿Qué campos tenéis? Aquí en O. El 5. ¿Y cómo era esto? No me acuerdo cómo eran las raciones. Bueno. Ahí enfrente, donde está aquel tractor aparcado que tendrás que mover, están las de paja. Que no sé si lo ves. De heno. Depende del tamaño de la bañera. Voy a sacar una de cada y miro después. Bueno, ahí tienes las de paja donde está el tractor, ¿lo ves? Sí. Y a la derecha, donde está el silo, se ha levantado. Sí. Las de ensilaje. ¿Pero dentro del silo? No, están almacenadas igual que estas. Sí, tendrás que quitar el tractor y el remolque. Tenemos todo lo que es esto en verde, el esto de la granja, el esto de los caballos y el 5, que es lo que ha dicho Copper de comprar. ¿Y dices de caballos? Aquí me sale un recinto de caballos en verde. Ah, sí, el paddock. Y tenemos también un cobertizo exterior de vacas. Estrella Galicia 78. Dice, te veo un poco desubicado, ¿no? Porque es la primera vez que juego a este mapa. Pues este remolque no lo aparco, que es articulado, ¿verdad? Lo dejo, sí, es un poco complejo. ¿Qué tal Estrella Galicia por las tierras mañas? Pues cómo va a estar mal, me conoce a mí. Es eso, lo que iba a decirlo. Vale. Además, va a decir, ¿no? Tengo aquí esto, tengo aquí esto. ¿Y donde el silo? El ensilaje, no lo veo. El ensilaje. Al lado contrario, digamos, de las de paja.
¿Qué es esto vertical, no? No. Sígueme. ¿Te sigo a dónde? Aquí. No te veo. No me ves el nombre. No. Ahora te veo. Joder, podía estar todo un poco más lejos. Aquí las ensilaje. Esto voy a sacar todo. Voy a sacar dos. Y voy a empezar por las ensilaje. Estrella Galicia 78. Dice, pues bien, agradable visita, pero... Pues ubicado va, pero yo no. Y al final no pudiste venir. No, que va, si es que al final me lié con el taxi y no... No quiso. Si es que... Hay que trabajar, hay veces que se complica la cosa. A ver si me puedo llevar las dos de golpe. Ya me he desorientado otra vez. La cuestecita para arriba. Ya, pero no sé dónde está la cuestecita. Sigue y derecha. El veterinario aún sigue ahí, ¿eh? Pues ya no es realista. El veterinario no cobrará por inseminar. No. No, al revés. Así. Lo único que te cobran es el botecito que hemos comprado, que cuando se vacía, además desaparece. ¿Y qué es un botecito por vaca? No. Cada botecito da para 5 vacas. A ver si no es caro, creo que no es caro. Coño, vale. Esta no tiene para alargar el brazo, esta Kramer. Estrella Galicia sí. 78. No me dice sale. Lo que pasa es que no quería venir, porque sabía que Chema le liaría, que al final desapareciste en combate. Vale, el botecito vale 1050. Acaba por culo la... Yo no lío a nadie, perdona, esos son falsos testimonios. Hola, cáete pa' acá. Pa' liarme a mí. Si el más liante es Copper. Si al final se me hace que se retira. Yo llevo horarios normales, perdona, no como tú, ese es el problema. Chema es al final el que se retira, sin haber terminado la prueba. Porque a mí lo de cenar a las 12 de la noche, pues como que ya estoy un poco planchado. Te tiras con el ritmo. ¿Eh? Te continúas con el ritmo. Vale, dos de ensilaje. Estrella Galicia 78. Dice u falsos testimonios, dice. Muy falso todo. No son falsos testimonios, no, que son veraces.
voy a revisar de todas maneras porque no me acuerdo. Dos pacas de heno, una de paja y el resto de ensilaje. Pues voy a sacar otra de heno. Creo que daba para bastante además esta máquina. Sabes que te tienes que meter dentro de la cachara para ver las mezclas, ¿no? No, no me metí. Sí, solo has echado heno, pues solo se ve heno. No, solo he echado ensilaje. Ensilaje has hecho, eso, ensilaje. Tira, que se te cae la paca. No, es que te he oído venir y digo, va a parar. Para. Ahora que me había acostumbrado a la automezcladora. ¿Cómo va? Pero aquí pone 1200, no dice. Estrella Galicia 78. Dice, en un rato vuelvo que voy a duchar. Muy bien, Estrella Galicia, hasta ahora. ¿Cuál es cada cosa? ¿El ensilaje es el maíz que sale entre dos muros o? Ensilaje, sí. Eso es ensilaje. Vale, pues estoy. Realmente de heno también estaría, pero yo creo que otra paca acepta sin pasarme de las flechas. Y de paja una solo. Sí, de paja una y otra de heno podrías meter. ¿Has metido una solo, verdad? Sí. A ver, yo de momento la partida que tengo de pruebas puse dos, dos y una. Y sigo con la misma ración mezclada y aún sigo teniendo por ahí por el suelo. Es que los consumos están bastante ajustados. No están tan chitados como en el original. ¿Está dando su nombre? Tengo un nombre de cojones. Pues es. Qué ruidosa es esta máquina en comparación con la Manitou. Oh. Pero la Manitou sigue estando. Pero esta no te la puedes quitar. Esta se podrá vender, digo yo, ¿no? Pero para la Manitou no está el cargador de Big Bang, por ejemplo. O los palés. O lo de la cargadora de palés ajustable. Vale, y ahora por una de paja. Hemos creo que andaba para aquí. Saliendo del camino a la derecha. Muy buenas, Cthulhu, ¿cómo estamos? Aquí estrenando la nueva ubicación en el viejo continente, en el que ya tengo mi primer juguetito. Bien, Chema. Bien, soy subnormal. ¿Qué has hecho? Te saluda Cthulhu. ¿Qué hay, Cthulhu? Sí, sí, es que tengo aquí el chat, pero se me olvida mirarlo. No estoy acostumbrado. Pues te tienes que acostumbrar para cuando hagas directos. Ya. Por un lado me apetece y por otro lado me da no sé qué. Baja, a mí me da no sé qué, pero se va. Bien, pues a ver, llevo en el Hofferman pues 57 minutos, no llevo más. ¿De los cuales 30 han sido para comprar un tractor? 30 no ha sido para comprar un tractor. Llevo más rato con las pacas que haciendo otra cosa.
Mira, me he comprado este tractor que me bajé el modelo otro día. Chun, chun, chun. Modelo viejo, pero lo más fiable de John Deere. Y que me encanta. Bueno, a mí me gusta el 8100, pero bueno. Este también está bien. Entre el 8100 y eso, es, la única diferencia es el motor, ¿no? Sí. Estéticamente y todo lo demás es igual. No, cambia el, donde tiene puesto el logo de John Deere. Sí, vale. Pero aquí da la impresión de que cabría más, ¿no? Sí, posiblemente sí que cabría más. Pero de momento, si quieres, con eso vas más que sobrado. Pues la encendemos. Sí. En 2 minutitos la tienes. A mezclar. 2 minutos y está. Bueno, tiene un montón de tractores este bicho. Cargadoras tenemos dos, por ejemplo. Tractores tenemos, sin contar el mío, cuatro. Creo que sí. Sí, tenemos el John Deere, dos Fendt y otro que está perdido. ¿Cómo que he perdido? A ver, si tabulas, a pasar por los vehículos, ya Sí. que te miro en el directo y te lo. Aunque voy con un poco de retardo, hay uno que es negro que está como dentro de un cobertizo. Ah, este sí. Ese no lo puedes sacar de ahí, en principio. ¿Por? Porque no te hemos comprado ese terreno, ese territorio. Que realmente tampoco es caro, creo. Ah, pero es que está muy bien. Y aquí no convendría meter un remolque en vez de que caiga al suelo. Se puede hacer de dos maneras. Me Puedes parece meter un bien. remolque y echarlo. Lo que pasa que es que luego te va a sobrar medio remolque. Más de No, medio se lo remolque. echas a las vacas y ya está. O que eso echas a las vacas. Lo que cojas del remolque se lo echas a las vacas. Sí, pero que te va a sobrar un montón. Pero mejor que esté en el suelo. Uy, con eso te vas a poner a maniobrar. No, no voy a maniobrar. En el remolque. Yo es que paso he traído la Clamber pequeña. Yo es que para tenerlo ahí pondría un volquete pequeño del no sé qué capacidad total tiene esta Vertimix, o sea, esta bañera, pero dejaría un volquete pequeño ahí aparcado porque si no, más cómodo que irlo cogiendo del suelo. Este pequeño por ahí ha pasado, ¿eh? ¿Eh? Que hay un boquete pequeño por ahí aparcado. También pues sí con la carretilla. Ah, no, que no tenemos aquí carretilla aún. Mira, podemos ir con el del rap, en el del gator. Pues el gato es uno. Luego en la zona donde está la cosechadora, ahí tiene tres remolques. A ver, el gator también venía con el mapa Cthulhu. No sé si el gator tendrá suficiente capacidad. El remolque del gator. Sí, yo creo que sí. Pues entonces no da tanta ración mezclada como has dicho hace un momento. Pero para toda no. O sea, para vaciar toda la máquina no. Digo para echarle a las vacas. Ah, no, yo decía para dejarlo debajo para que la máquina descargara en este. También lo puedes almacenar dentro de la propia máquina y coge solo lo que necesitas. Ah, vale, que vacías como un esto normal, vale. Pensaba que lo escupía directamente.
Y decía lo único que eso, que si no te cabe todo en las vacas, lo siguiente será que, por muy pequeño que sea el remolque, no entre todo. Pues eso, que yo he echado el suelo. Bueno, yo la vacío entera. Y punto. Ya vacío entera y luego con la cramer pequeña voy con la pala y recargo. Pues para no dejar las cosas en el suelo, este tractor lo voy a dejar aquí en un lado para que no moleste ninguna de pacas. Las putas ruedas que las he puesto ahí. ¿Cómo sabes cuánto le queda? Si te metes dentro de la máquina tienes una cuenta atrás. Ah, ya está, vale. Vale, voy a por la Raptor. A por la Gator, joder, siempre digo Raptor. ¿Dónde está el camino ahora? Aquí. Debajo les ha entrado 1000. ¿Eh? Debajo les ha entrado 1000 solo. Y creo que esta es la última pata ya para recoger. Haciendo peor, pero sería complicado. Pero para descargarla esto tengo que entrar a la máquina igual. Sí, ya entro yo. Vale. Paso a ola. Ah, para sola. Claro, en el momento que llega al límite para. Ah, yo puse. Ya acabo el veterinario. Justo, prácticamente. Bueno, pues las vacas están. ¿Habrá que echarles agua o qué? No. ¿No hay que echarles agua? A estas no. Pues vaya realismo. Total. Que tienen, como estamos en una granja, tienen tubos para beber. Hay que echarles agua cuando la sacas a los campos de fuera, los pastos de exterior. Ahí sí que hay que echarles agua. Entonces ahora la vaca que se ha inseminado habrá que cogerla y dejarla en su sitio. Claro. Pues ahora vamos. O si quieres hacerlo tú, cambio la cámara y que se te vea a ti también. Pues voy a eso. Quería esta.
Vale. Uy, el retrovisor. Ojo, otra vaca. La otra que quedaba sin seminar. Bien. La vaquica lechera. El veterinario, que hay que acercar esto, ¿qué? Se acerca el bote a la canula. A trabajar. Ay, ay, a inseminar. ¿Has visto, Copper? En estos directos no puedes fumar. ¿Por qué? Pues está prohibido, míralo. ¿Pero? En mi directo lo vas a ver, que está prohibido fumar. Poco tarde. No lo digo yo, lo dice el juego. Amigo, se dice. Vale. ¿Qué más? Bueno, pues las vacas ya las tenemos en función. Ahora. Hay que decir por qué continuamos. Por la productividad 0%. Hay que poner productividad 0%. Ya se actualizará. Pues lo siguiente. Las ovejas para hacer cabras. Digo, para hacer queso, ¿o qué? Queso también se hace con las vacas. Bueno, pues eso es para tener completa la industria quesera. Las ovejas las tengo perdidas. Voy a comprar cravas. ¿Dónde está el remolque? En su sitio. ¿Cuál es su sitio? ¿Dónde las has aparcado? Ese no lo he aparcado yo, porque ese lo has traído tú. Allí atrás. ¿El grande de los animales? Sí. ¿Las has descargado tú las vacas o qué? No. Te recuerdo que iba de pasajero. Ah, bueno, pues. Espera un segundo. Que igual las vacas no podemos aún, ¿eh? Ovejas no podemos. No tenemos que comprar el establo. Ah, ¿y cerdos sí? Cerdos sí. Pues voy a por cerdos. Vale, pues baja por cerdos. Igual me cojo de afumete y voy a por gallinas, ¿o qué? ¿Ves en bici? Bici por gallinas. ¿Y habrá que trabajar en el campo 5 o qué? No sé cómo está. Vale, me echaremos un vistazo con el 8000. ¿Pasado ya por él? No me he fijado. Ahora cuando vuelva con los cerdos lo miraré.
Estándar B. Pues qué bien. ¿Hay planta ojiva sol? Pues se alquila. Habrá que alquilar el cabezal. Estoy yendo de memoria, no sé si estoy yendo bien realmente, pero... Vas bien. Cuando llegues a la tienda, hacia la derecha. Eso creía recordar. Cerdas preñadas, compra una solo, ¿eh? El resto normales. Vale. Que solo se puede tener una. Ve a la gente, hasta luego, Juan. Ojo que por aquí suele haber radar, ¿eh? Voy a 38. Esta creo que está a 30. Ahí está el radar, ahí está, ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¿Dónde? A la izquierda, la has pasado. Ya, bueno, ya me lo he pasado y no ha saltado la multa. Igual es direccional. Sí, sí, radar, radar. Este es radar. A mí no me ha saltado nada. Te tira por la culera. ¿Y tienes que meter el remolque dentro de la nave o cómo va esto? Hay que encararlo, sí, hacia atrás. Lo que no hace falta es que abras la puerta. Eso ya es. No me si vamos a hacerlo bonito. Un mapa con radar, maño, esto ya. ¡Hala! ¿Te comes la farola? ¿Qué trazas? ¡Y! Vamos a hacerlo suavecito. Se oía hasta como cambié las revoluciones cuando he aplicado el neumático. Vale, sí. Y ahora que... ¿puedes intentar aparcar la furgoneta en el remolque? He cogido patos también. Pues coge patos también. Ya tengo. Bien, bien. Todo estoy. A ver, bájate un momento. ¿Cómo se cierran las puertas de atrás? En mi caso, la de X. ¿Estás abriendo las laterales? Ah, vale. Si no lo hago. Se pueden cargar cosas con ruedas ahí, te lo digo yo. Que alguna maquinaria la he cargado en ese remolque. Si no lo hago, reviento. ¡Ah! No me da la altura. ¡Cachis! Y alguna máquina ya con ruedas la he cargado en ese remolque. Sí, pero claro, esta es muy alta de atrás. Sí. Igual si cojo carrerilla. ¡Ay! No. Sí, sí, con carrerilla yo creo que sí. El problema es que se queda sin tracción atrás. Ala, me he torcido. Bueno, vale, ya está. ¿Cómo se cogen aquí los animales? Acerca al tractor. Ah, al tractor. Sí. Como siempre, le das a la R. Pues no me deja darle al botón de siempre para... Igual lo tengo que meter más. Ahí tendrás que buscar el trigger. Por ahí ya valdrá. R. O el diálogo de animales. O...
como sea en tu mando. Pues es que como siempre no me sale. Abrir diálogo de animales. Ya, pero que... Abrir cubierta, cambiar mapa... Como me suele salir normalmente no me sale. Espera que me salgo yo, pues acaso. Va a meter dentro. Por allá de bestias. ¿Y aquí hemos quedado cerdos? Una cerda embarazada y el resto normales. Ven aquí, porque pige embarazada. ¿Cuántos? Pues creo que te caben una embarazada y cinco más, creo que son. No, esos son vacas. No sé, los de la estallática que remolque está ahí, ¿no? Date a ver si el radar. Ya a mí no me salta, hombre. Bueno, pues si lo quieres ver. La cámara. Hombre, que no salte. ¿Qué es esto de aquí? Sí, bájate si quieres. Te vas a la luneta trasera y tienes la cámara. Ah, sí. Y en este no, pero en algún otro radar le ponen una mierda aquí en el capo. Voy a encender el pirindolo, pues, para que no me diga nada. Pirindolo. La rota antigua. Pirindolo. La edición coleccionista del 22 te viene con una rotativa que va por USB y cuando las enciendes en el juego se enciende. Oh, como mola, yo quiero eso. Edición coleccionista, yo creo que ya se ha agotado. Volverá a salir, seguro. A ver, gorrinillos. Titiritín. Cómo me gusta este tractor. Ya estoy entrando a la granja. A mí aún me queda un rato. Abriendo las puertas del... bueno, no hace falta, pero bueno. ¿Te abrir las puertas del establo? Sí, sí que te hará falta. ¿Eso dónde está, para empezar? O sea, que... En la plaza principal. Aquí están los cerdos. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué tengo que entrar, de culos o de morros? De culos. La cerda no la descargues. Bueno, si quieres, vente hasta aquí, hasta el fondo, y descarga la cerda primero. Voy. Y la cerda. Así. Ya está dentro, sí.
Ya no es la entrada, ¿no? El resto. Exactamente. Yo voy a echar de comer a las gallinas. Pues ya estaría. Yo traería otro remolquico de vacas, que tenemos mucha pasta. Ok. Sí, sí. Incluso, pues no sé cuántas vacas te han cabido, pero incluso un par más. Seis. Seis por remolque. Porque los terneros al final ya sabes si son, nos los podemos quedar o son para el matadero. Aún no llegaba tanto. Aún no me ha nacido ninguno en mi partida. Ahí vemos me han nacido, echar el pienso. Me han nacido dos cerditos, eso sí. Lo digo por traer dos remolques de vacas preñadas directamente, hombre. Ya hemos inseminado un par. Es que no me... No sé. Quedan para tres inseminaciones en el... Pues traigo tres vacías y el resto llenas, ¿o qué? Era un segundo. ¿Cuántas llevamos inseminadas? Seis, ¿no? ¿Inseminadas? Ah. Sí, las seis que hemos traído. No, menos dos. Siempre las hemos inseminado ahora. Eso sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, hasta 12 bien. O sea, traigo seis, un remolque de preñadas y uno de vacía. No, trae... Quedan para tres en el bote. Pues que hemos comprado. No, o compro otro remolque. Ha quedado para tres, si traigo seis, nos seguirían sobrando dos. Tres y tres. Trae tres normales y tres preñadas. ¿Solo un remolque traigo, pues? De momento sí. Iba a traer uno y uno. Pero que es que no quiero que pasen de 12 las vacas preñadas. Si no van a pasar. Pues sí, si utilizamos el bote que tenemos, sí. Ahora mismo tenemos 6 preñadas y caben 12 terneros. Sí. Ah, vale. Si traigo 6 y 6, vale, sí, ya sé lo que dices. 3 y 3 y así tendremos 6 en total. Eso es, y luego ya sí que extraer otro de normales sin problema. ¿De normales? ¿Para qué? Si ya no tendremos sitio. Y no las, las inseminamos, dices. Hasta que no nazcan los terneros, no. Va, pues esperamos. Tampoco hay que fundir toda la pasta. Para fundir la pasta me compro el 8R. Lo que pasa es que antes de comprarme el 8R quiero mirar si hay algún mod del 9. Del John Deere 9. Flipado, ¿dónde vas, hombre? Vehículos lentos. Esta mierda no pita. Pues igual ese no lo han puesto claxon. Me gusta. Va puta mierda. Ahí va, que he abierto la tapa. Ya no me gusta el modo, a tomar por culo. 100.000 pavos en tractor. Me han quitado el pito. Eso me gusta, me encanta. Pues a mí no. ¿Qué vas a comprar ahora, pájaro? Cama para las... Para las gallinas. Uy, mi Seat León me tengo que comprar. Eso para empezar el siguiente directo. Un super Seat León. Bueno, de momento no sé si estáis alguno, no sé qué os está pareciendo el mod. Lo completo o no de los animales. Cthulhu ya lo conocía, pero bueno. Mi Super John Deere 8410.
Hemos quedado 3 y 3. Sí. Qué ganas de comprar un bull. Venga, no queda, porque además el recinto es carísimo. ¿Cuánto vale? 800.000. Eso no es poca cosa. 2, 3. 1, 2, 3. Confirmar. Mira el radar donde sigue. Te ven, toma, para ti. Sí, calle, ya te salto. Pero con el león, no con este. Además, la multa fue tirando ahí irrisoria, o sea que... Estrella Galicia 78. Dice, ya estoy de vuelta. Muy buenas ¿Qué de tal nuevo, vais? Estrella Galicia. Bien. Terminando de llevar las vacas a la granja, vamos a poner a inseminar tres. Bueno, tres. Lo que dé tiempo, por el veterinario se ve que las invita a cenar primero, pero les cuesta un huevo. Le cuesta un huevo de inseminar a la vaca. Yo creo que la saca a cenar por ahí, a tomarse unas copas primero y esas cosas. Pero vamos a ir poniendo a inseminar alguna vaquilla. Ya hemos inseminado dos, no sé si habrá terminado la de antes. Pues este para otro viaje, tiene que ser. Me tendría que caber. Y bien, ya hemos llenado también los cerdos. Que no tienen de nada. Estrella Galicia Ah, le 78. pondré. Dice inseminación artificial o manual. Artificial, artificial, pero vamos, visto lo visto, con el tiempo que se toma el veterinario, yo creo que tardaría menos siendo manual. Pero vamos. Cerdos que hemos comprado una nodriza y el resto, pues, sin más. Para el intermitente. Ahora te lo voy a enseñar. No sé si tú conocías el mapa ya o no, Estrella Galicia. Además, cuando lo presentamos el otro día, creo que no estabas. Antes de descargar las vacas, te voy a enseñar a las gorrinas que estaban aquí. Perdido, ¿eh? Aquí están las gorrinas. Y aquí al fondo. ¿Qué coño es este mini remolque que tenemos aquí? Que Ni remolque. se puede cargar en la parte de delante de un tractor. Ni remolque que tenemos Ah, aquí, para ¿dónde es? trasladar cerdas individualmente, parece ser o qué. Sí, el que es además que es una puta. Lo primero que está ahí metido, si es para trasladar generalmente los cochinillos, está ahí metido, pero es que generalmente los tractores chocan en el techo. Pero es que eso es el almacén de pacas pequeñas. Vale. ¿Ves? Aquí tenemos. Estrella Galicia 78. Dice, dile a Copper que le van a multar, Dice vaya Estrella Galicia que te van velocidades. a multar. Pues hay radares. ¿Ves? Aquí Sí, tengo la tenemos de. el esto de la nodriza, que además, no sé si es aquí o no. Tenemos las luces calientes para cuando nazcan los gorrinos. Entrando a la derecha está el interruptor. Y entonces aquí tenemos apartada la nodriza. De momento voy a apagar las luces o las dejo encendidas, Para que las queden pedidas. porque así cuando le demos las cosas que necesita sin hacer cerdo no tenemos que estar atentos. Le costará. Pues eso. Las normales y la nodriza. Y ahora te voy a enseñar el recinto de las vacas, que mola un montón. Estrella Galicia 78. Tengo una gallina Dice dentro de la anda, qué furgoneta. moderno. Por aquí se va el de las vacas. Todo, lo bueno de este mapa es que todo es funcional, todo. No hay nada decorativo, ¿ves? Este silo de ahí es para hacer big bags, creo. No, no, eso es normal. El de hacer big bags es otra cosa.
Grisbach es como una tolva. Sí, pues eso que estoy viendo aquí, la tolva, sí. Negra. Sí, pues esto es para hacer big bags. Tú metes ahí lo que quieres y te lo metes en sacos grandes. Ahora haremos uno, si quieres. La verdad es que el mapa está muy chulo. Bueno. ¿Ves? Aquí tenemos la bañera para hacer la ración mezclada de las vacas. El veterinario que sigue haciéndole tras por detrás a la vaca. Chico, lleva como 2 horas, ¿ves? Aquí está el veterinario. Igual le tengo que alejar el lechódromo, ¿ves? Para que no siga. No. Cuando acabas, desaparece directamente el suelito. ¿Ves? Estrella Galicia, un primer plano de cómo insemina la vaca. Ah, por cierto, las gallinas sí que hay que echarles agua, ¿eh? Vale. Esto es muy educativo. El proceso de cómo se hacen los terneritos en una granja. Sí, que si no, luego los zagales se piensan que salen de los supermercados. Yo esto lo he hecho en la vida real. Bueno, en terneras ahora dudo. Vacunarles sí que les vacuné. Pero inseminarlas, ovejas y cerdas seguro, vacas no me acuerdo. Pero ovejas y cerdas sí, además las cerdas eran súper cómodas. Sé que ha sonado fatal, pero es que es verdad, el inseminador que usaba era se deshacía con la temperatura, entonces tú solo te tenías que molestar de meterlo en la cerda y se deshacía y entonces ya se autoinseminaba. Supositorio. Sí, básicamente es un gran ejemplo. Pues entonces aquí ya lo vaciamos todo, confirmamos. Le voy a enseñar a Estrella Galicia el interior de la granja. Y si quieres venir a ver las gallinas. Voy. Sí, que ya no las he visto. Justo que tú no las has visto. ¿Ves? Aquí están las vaquitas. Y aquí tenemos lo que todos tenemos en nuestros ordenadores, en nuestros cuartos, el ordenador, digo, la ordeñadora. Voy a encenderla para que la vea. Estrella Galicia 78. Dice, los chavales de hoy en día no saben ni hacerla o con un canuto. Los chavales de hoy en día no saben ni hacerla con un canuto, totalmente de acuerdo. ¿Ves cómo se pone ahí la vaca y cómo sale la orden? Lo que pasa es que ahora si estoy dentro no puedo. Tendría que verse a través de la pantalla de Copper. Pero ves, se pone ahí la vaquica, se pone el orden. Pues ahí te ordeñador. Ah, vale, sí. ¿Ves? Se pone el ordeñador a funcionar. Coño, que se me buguea la mierda esta. Aquí. ¿Ves? Y aquí está la vaquita tan tranquila ordeñando. Esto es una animación, no sale, no son tus vacas. Si no tuviéramos vacas, la vaca saldría igual. Entonces la leche que saca, ¿ves? Con el limpiador de ubres y todo, que está ahí el rodillo, el limpiador de ubres. Esto es súper raro. Vendría este depósito de aquí. Es que el que ha hecho el mapa se le ocurra bastante según qué detalle. Tenemos, se verá el número del crotal y todo. Sí, mira, es la 12-34-56-7. Que dicho así suena muy interesante, pero es la 1-2-3-4-5-6-7. ¿Son todas la 1-2-3-4-5-6-7? Sí. Pero con código de barras los crotales y todo, está muy bien hecho. Y si no me equivoco, 78. Las que están peñadas, aparte, llevan osos, son las cerdas. No, igual las vacas también, las que están peñadas llevan 2 pendientes y las otras una, creo. Aparte de la X, no sé, no estoy seguro. ¿Ves? Y cuando esto, pues se sale la vaca. Pues no lo sé, porque ahora tenemos todas preñadas, ¿no? No, hay tres que no. Hay tres que no. ¿Las tres que no llevan X? A ver, tú llevas X, morena. Tú sí llevas X, tú no llevas X. Y esta lleva 2 pendientes. Entonces, te voy a corroborar. Esta tampoco está preñada y esta lleva 2 pendientes. Bueno, entonces no. Voy a ir a guardar este remolque. Sí, molaría que te dieran la opción de ordeñarlas tú solo. En el juego este que tengo, el Ranch Sim.
creo que se llama así. Puedes ordeñar tú las vacas a mano. Además es multijugador. Ese juego podría estar bien juntarnos un día. Te construyes tú los graneros, la casa. Desea, creo que subió un capitulillo de Ranch Sim. ¿Tengo el Ranch Simulator? Sí, tengo el Ranch Simulator. Es que no le vi tanto la gracia, la verdad. Supongo será que me faltan horas de jugar, pero... No sé si se llega a poder tener comprar un tractor y trabajar los campos, o la verdad, no tengo ni idea. Vale, pues el veterinario, como no, sigue ahí entretenido. Ah, bueno, ¿ves? Cuando nacen los terneros que has criado, el desea salió en pelotillas. ¿Cómo que salió en pelotillas? Los terneros te salen aquí, que no sé si habrá que alimentarles aparte o no, o coperlos a ver. Sí, sí. En los recintos que hay para guardarlos, hay que echarles paja. Mil a cada recinto, por cierto. Y luego llevan un cuenquito en la puerta. Sí, este. Y hay que echarles leche. Ah, enséñale a Estrella Galicia, que eso me ha molado un montón, la regulación de la altura de esa estantería. Es que me iba a bajar una hora. Mira, eso es un Big Bag, Estrella. ¿Ves? Y mira, parecen de madera, parecen tocutres, pero la altura se regula. Ah, las deja un pelín más bajo, ¿eh? Ha sido ahí al milímetro, pero las deja un pelín más bajo. Y otra cosa que mola es que esas escaleras de mano también son utilizables. La puedes coger. Ahora me va a dejar mal. Sí, se puede hacer, pero no sé por qué no me deja. Se puede, yo lo he hecho. La puedes coger, la pones donde quieras y trepas. Estrella Galicia 78. Pero no sé por qué ahora no me deja. Dice que tiquismiquis eres. No, me he puesto tiquismiquis porque he visto que bajaba poquito a poquito para dejarla a la misma altura. Pues se puede, sí que es verdad. Pero bueno, sí, pues eso. Además, otro día lo hice, pero no sé por qué ahora no me deja. Aquí nacen los esto. Aquí tenemos el almacén de las paquicas pequeñas este que has visto antes. Que además, no sé qué me estaba pidiendo. Cogiendo copper, igual ibas a encargarte de los gorrinos. Ay, dryer. Eso es para secar algo. Dryer. Sí, esto es. Pero high, ¿qué es? Paja. High es al gran secador. Como secador. Algo así. Vamos a cerrar las vaquicas para que estén tranquilas. Aquí están todas. Auboden, Fulit. Trockenkammer. Encantado. Ahora le pregunto, ahora saco mi traductor de alemán personal. Sí, va tiempo de proceso, o sea, esto no lo tengo pillado yo. Tengo vale. Que investigar. ¿Y los gorrinos? ¿Hay que echarles que a los gorrinos? Espera, que va a llevar un saco. Estrella Galicia 78. De comida. Pues está muy organizado todo. Sí, que tenemos está uno. Chulo. Está chulo. Que tenemos uno. Vamos a enseñarle a Estrella Galicia, ya que no estuvo el otro día. Y así me entero yo de dónde están las cosas, más o menos. Tenemos panadería dentro de la granja, tenemos quesería. La panadería sí que me acuerdo dónde está. Que está aquí en la plaza y es el primer cobertizo de aquí. ¿Ves? Mira, aquí tenemos la panadería. Con su horno de leña, no te creas. Oiga, que soy Lelo, si estoy en la cámara de Copper, como si te la enseño. Con su horno de leña, no te creas. El horno de leña, la amasadora. Esto mola porque los cubos de agua son totalmente también operativos. No sé cómo, pero son totalmente operativos. Coge si os pones debajo del grifo. Sí, en eso estoy, pero ahora, ¿ves ahí? ¿Ves? Cúbico lleno.
y lo dejas ahí con el agua llena. Esto es la panadería. Esto es el. Esto venía todo. Esto del Gator venía todo. Este está vacío, que aquí es donde va a dormir el 8400. Esto no me acuerdo qué era. Ah, esto es lo de los caballos, el establo de los caballos. Todo con sus luces, claro. Sí, sí, todo iluminado. Estrella Galicia 78. Dice, tiene pinta que os vais a tirar muchas horas. Sobre todo Copper, sí. Los carretes. Que te vas a pegar muchas horas. Ya dije que en este menos. Los carretillos se llevan también, como si fuera un vehículo. Sí, ahora vamos a tener un ratico de, si quieres, de carretillos. ¿Ves? Aquí hay una manguera, supongo que se podrá usar también. Manguera creo que sí que es decorativa. No, no, me deja cogerla, ¿eh? ¿La manguera? ¿O no? Ah, no, me sale paja, eso es lo de detrás. Los rastrillos, el cubo será... Eso sí que, el cubo sí que es bueno y los rastrillos sí que son decorativos. El cubo no me deja usarlo. Vamos a apagar las luces, que no tenemos acciones de Endesa. Cerramos por aquí. Cerramos por aquí, he dicho. Aquí no sé qué hay. Ah, este es el taller de la granja. ¿Ves? Con sus... No es un recuadro en el sin más, pues tienes tus neumáticos. La caja de herramientas portátil. Eso me lo sé, sí, lo iba a decir ahora. La alargadera, el soldador, toda la tornillería, la sierra, el bidón de gasolina. Es funcional. Pues no me deja cogerlo a mí ahora. No te deja cogerlo porque pesa mucho, pero si tienes activado el info. Si te acercas te pondré los litros que hay. ¿Ves? Todo. Hace un momento me lo ponía. Ahora no. No consigo ver. Ah, esos aviones no, yo decía el otro día izquierda, al otro lado. Ah, esto sí. Estrella. Eso sí que 78. Es funcional. Los enchufes sí que son funcionales. ¿Eso viene con el mapa o es un MOD? Todo esto viene con el mapa, todo. Hay máquinas que. Y esto es una caja de herramientas que tú te llevas. Por ahí, me voy al campo. Pues te llevas la caja de herramientas en la furgoneta, donde sea. Y para, supongo que será pues para reparar in situ en el campo. Sí, claro, para repararlo en el campo sin tener que venir hasta el taller. Bueno, ahora la casería, que también es muy chula de ver. Que no me acuerdo dónde estaba. ¿Dónde las vacas? En la parte detrás del... del cobertizo. Hola, ¿y por qué solo se me cierra una mapa? Una esto. Una ¿de qué? Puerta. ¿De los caballos? No, de la furgoneta. Porque es un, a ver, si lo haces con el ratón, uno es cada puerta con un botón. ¿Ves? La furgoneta es totalmente funcional también. Un poco exagera el símbolo de Ford, pero vamos, está muy bien hecho. Es que así la llevo, que yo no la llevo. Y vamos a ver lo de la quesería. Y ya iré cerrando, ¿ves? Se abre la puerta de atrás también. Todo funcional. Chema, céntrate. La puerta está allí, pues por aquí tiene que ser. Estrella Galicia 78. Dice la furbo del equipo A. Casi, sí. Vale, me has dicho dónde las vacas. Pasas por donde... Ah, vale, la plaza donde doy la vuelta, ¿no? Cuando... Sí. Tienes en primera instancia la fábrica de mahonesa. La segunda es la de los quesos. Y la tercera el frigorífico donde se guardan las carnes de los animales y los quesos y varias cosas. Esto que será la fábrica de mahonesa, con su nevera y todo, ¿eh? Sí, para guardar la mahonesa. Para guardar la mahonesa. La nevera es el almacén de la mahonesa. Esto será lo de los quesos, ¿no? Las tubas estas, no. La siguiente puerta.
Es que el directo que te estoy viendo voy más tarde. Estoy viendo ahora la nevera. Qué siguiente puerta. Saliendo por fuera. Ah, mira, esta es la fabriquica de quesos. Mira la que maja. Y ahí en la fábrica de mahonesa, si no me equivoco, comprabas una máquina y hacías mantequilla, ¿no? Puede ser. Sí, ahí es en la derecha y donde estaban las En ese uvas. hueco, sí. Quiero ponerla de mantequilla. ¿Ves? Ahí Aquí está la quesería. tienes la fábrica de quesos, que si no me equivoco, estos bidones se llenan directamente desde estos grifos. Sí. Con unas mangueras que ya tenemos para poder comprar. Sí, más o menos. Y esta es la nevera donde Copper no puede entrar fumando porque lo pone en la puerta. Con sus plastiquicos, como en las tochas. Y se pone a encenderlo a la refrigeración. Sí, aquí, si no me equivoco. Ah, no, esto es la luz interior. La refrigeración era La derecha. a la derecha de dónde. Pues Aquí. entrando por la puerta a la derecha. A la izquierda si estás dentro. ¿Ves? Tienes ahí un mapa de donde se guardan las cosas. La refrigeración. Aquí tenemos, pues eso, lo que Estrella dice Galicia Copper. 78. Dice, no hay No fábrica hay de fábrica de chocolate. chocolate, es que de Caguen. verdad. Caguen, caguen, estos alemanes. Si entendéis alemán, pues sabréis perfectamente lo que está poniendo en este. Con sus instrucciones de seguridad laboral, Que tienes aquí la pegatina de la seguridad para el trato de alimentos. La Milch, me imagino que será la leche, que eso irá aquí. Yo sé que los quesos van a la izquierda. Aquí van los quesos. Si case. Y el Ziegenkäse, supongo será algún derivado del queso, porque tiene incluido el case en la palabra. ¿Será Queso, queso de queso. vaca y queso de cabra? Ah, pues a lo mejor queso y queso de cabra o algo así, sí. Brios, muchas gracias por el follow. ¿Tienes por ahí los ganchos también para colgar los Sí, cochinillos? aquí van Estrella las Galicia canales de los 78. cerdos. Dice, ¿y el responsable de El calidad? responsable de calidad soy yo, por supuesto. Aquí no sale un producto que yo no haya catado. Bueno, voy a apagar el aire, que ahora gasta, aunque ahora en veranito se agradece. Cierro la puertica. ¡Uy, la luz, la luz! Las acciones de Endesa, por favor. Ah, y todos estos tomas de enchufe son totalmente útiles, ¿eh? Tú aquí compras una manguera de enchufe y pues la puedes poner también. Entonces ya está. Cerramos. Pues esto Pasa que es hay máquinas que necesitan electricidad. exactamente. Pues esto sería, señores, lo que viene siendo. Pronto caerá alguna máquina de esas. Porque la mezcladora de comida de cerdos es eléctrica. La preparadora para la leche de los terneros también. Voy a dejar la fragoneta en su sitio. Que hay que comprar leche en polvo y echarle agua y que se mezcle. Y ya estamos con las pacas. Y yo creo que como primera toma de contacto en el mapa del viejo continente, está muy bien. Es un mapa que a mí me gusta mucho. A ver, Yo lo llevo jugando una semanita. es completo, pero a mí me sigue pareciendo incluso demasiado completo, pero bueno. Bueno, vamos a despedir el directo, eso sí, comprando un perrillo para la granja, ¿o qué? Vas a comprar un perrete. Ábrete puerta. Los animales ya no se compran en los mismos recintos de animales, sino que se los puedes comprar desde el portátil. Mezcladora de cerdos. Vais a hacer mutaciones. No, la de la comida de los cerdos, hombre. Dogzone Farm, ¿no? ¿Será? Será. Vamos a comprar. ¿Compramos los dos o qué? No sé si se podrá. Hay mucho grande. Vamos a comprar el grande y el pequeño. ¿Qué coño? Que sí que se puede. Nueva granja. Dos cerdos y voy yo de cojón. Dos perros. Aquí tenemos. Mira, mira cómo se va corriendo detrás de Copper. El pequeñete. Y el Que grande. comprar, habrá que comprarles comida. Y el grande no sé a dónde se ha ido. ¿Oyes? Sí. Igual hay Que es que dos casetas y no lo sabemos, ¿no? yo no he visto las casetas en un momento, pero te digo que es que a estos hay que comprarles comida, que no es como el otro, que cogías y echas alimenta y ya está, que es que hay que comprar sacos de comida. Bueno, morirse no se van a morir.
Sí que se mueren los bichos. ¿Qué bichos se mueren? Todos. Ah, mira dónde está el otro. Míralo. Qué majo. Te aviso. Que los animales se mueren. Bueno, pero eso sí está la partida en funcionamiento. Si no está en funcionamiento. Vale, claro. No se mueren. En fin. Voy a. Ir cerrando. A ver. Como siempre, Copper, ha sido un tremendo placer. Igualmente. La semana que viene más. Correcto. Yo seguiré aprendiendo por ahí, que hay mucho que aprender. Muchas gracias, Estrella Galicia. Me alegro de que te haya gustado. Copper se alegra más, que la idea de la mudanza fue suya. Totalmente. Y eso, pues la semana que viene más farming. Muchas gracias, Copper, por la suscripción y por la compañía, como siempre. No terminas de estar centrado el nombre. ¿Llevas una marcha con la centrada? Sí. No, Copper ya ha dicho que a priori cuando ocurre currará más offline en su partida. Y que aquí igual las cosas más aburridas las hace, pero que en principio aquí va, en esta partida va a echar menos horas. A ver, horas hay que echar. Lo que pasa que si meto tantas horas como metía en otro mapa, se van a perder muchos procesos y muchas cosas que son interesantes de ver. Por eso. Así que nada, ahora vengo a despedirme en condiciones, Copper. Dame un segundo. De acuerdo. Hasta luego. Y con vosotros, pues me voy a ir a... ¿Dónde me voy a ir? Yo qué sé dónde me voy a ir. Ya no me acuerdo ni cómo tengo configurada esta... Vale, la tengo como yo creía. Nos vamos a ir a ver qué está haciendo Ada. Mañana Ark, por supuesto, en principio yo tengo intención de que vuelva la serie de Ark. Ada aquí la tenemos jugando a Black Skylands. Así que nada, mozuelos. Y lo que no sé es si mañana Estrella Galicia va a dar la primicia de que igual vuelve al directo de Ark. O no la va a dar. Ahora se mantendrá en silencio. No sabe, meca. Nos va a dejar ahí con la intriga. Si queréis averiguarlo, ya sabéis. Pasaros mañana por el directo y veremos si somos 2, 3 o 4. Quién sabe. Lo dicho. Hasta mañana. Hola Chema, muchas gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Necesitaba ya... A ver, si tengo cosas aquí. Estoy super mega cargada. Necesito dejar cosas. ¡Hala! Ya estoy por aquí. Voy a llevar. Muy bien. Estoy aquí echando de alimentación a los cerdos. A ver, ¿qué que no puedo nuevo? Echarle la paja a la cerda. Necesitas una caja de mod. Porque lo de la cerda es una historia. No, espera, lo voy a hacer de otra manera, de momento. ¿Por qué mierda? Ah, porque cerré ayer, me cago en la leche, ya sé por qué lo... A ver. Atajos del teclado. Se me han ido, me cago en la puta de oros. Añadir caja del teclado. Asignación. Alternar ensordecimiento. Esto era así. Y si ahora hago así.
Alternar. Ojo, cuidado. Silencio serano. Mola, mola, mola. ¿Qué más? Vale. Ya sé por qué no me iba el stream, el stream elements. Hola, soy Alicia.